algo así, cala. Le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete. Un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo full la que junta mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. La revolución industrial cumple el papel protagonista de esta edición de la Feria de la Ciencia. Tras 15 años de celebración, nos venimos hoy hasta el instituto, donde se está celebrando una edición más de la Feria de la Ciencia, que, como ya he dicho, está dedicada a la revolución industrial, con algunos temas como los que aquí aparecen: la máquina de vapor, tecnología y ciencia, y la Torre Eiffel y la ciencia. 11 son los talleres que van a visitar la totalidad del alumnado de educación secundaria y primaria. Debido a las condiciones epidemiológicas, este año la Feria de la Ciencia se celebra aquí, en este pabellón cubierto del instituto, a donde nos hemos trasladado y vamos a poder intercambiar impresiones con los más jóvenes. Comenzamos nuestra ruta por esta 15ª edición de la Feria de la Ciencia. Le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que te rompo. Como medida de prevención, este año la feria se celebra en dos jornadas, una dedicada a secundaria y otra dedicada a primaria. Nos centramos ahora en la primera parada en esta visita, en este recorrido que vamos a hacer por esta Feria de la Ciencia, en el taller que ha elaborado, al que va a estar a cargo el alumnado de cuarto de la ESO, que tiene como nombre la máquina de vapor. Aquí me encuentro con parte de este curso de cuarto de la ESO. Es un taller que organiza el área de tecnología del centro y, bueno, me vais a explicar un poco qué vamos a aprender aquí en este taller dedicado a la máquina de vapor. Esto es un barco de vapor que está hecho con un tetabri de leche y tubo de cobre flexible y una vela que la hemos hecho también nosotros. Y tienes que meter agua dentro del motor con una jeringuilla, el calor evapora el agua y hace que el barco se mueva. Esto es lo que me estáis. Esta es la demostración, pero ¿qué intentáis explicar a través de esta simulación que tenéis aquí? A ver, ¿qué estamos explicando? Venga, a ver. Bueno, voy a hablar yo. Entonces, vamos a echarle una. Venga, mano. No, sí, a ver. Lo que hemos querido demostrar con esto es que el barco de vapor fue un punto de inflexión en la revolución industrial, ¿no? Fue creado por James Watt. Aquí tenemos un panel expositivo donde se puede leer un poco de su historia, de su obra, y nada, la importancia que tuvo este hecho en la sociedad, porque fue el que impulsó a través de la máquina de vapor pues la industrialización y la locomotora, bueno, me voy a contar un poquito ustedes, el barco de vapor, ¿no? Entonces él fue el que le mejoró. De ahí ha derivado estos motores que tenemos aquí también, como podéis ver, el motor de cuatro tiempos, de dos tiempos, de gasolina y diésel, aquí hay otro. A ver, profe, ¿tu nombre? Rafa. Rafa, ha sido el alumno el que te ha dicho que mostraras ese motor, ¿no? ¿A qué funcionamiento no, tiene? No, yo le he dicho que mostrara el barco. Ah, el barco, vale. Está empezando ahora. Que está en funcionamiento, porque como tarda un poco en calentarse, ¿podéis dar la vuelta, por favor? Ahí va, ¿eh? Entonces, como veis, ni tiene gasolina ni nada, simplemente con el agua, ¿no? Entonces eso es lo que consiguió, llegó, que fue un avance bastante importante en la tecnología. Cuando ha empezado a pasar por aquí el resto de compañeros, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Yo creo que las velas. Porque las velas las han... Contadlo, hombre. Las velas también las hemos hecho nosotros con paneles de cera de las colmenas que había y un mocho de fregona. Ya lleváis varios años, ¿no? Este es el último año que estáis en esta Feria de la Ciencia. ¿Cómo os ha servido en vuestro día a día, a la hora de ir avanzando en lo que es el ámbito científico, esta actividad? ¿Os ha ayudado en vuestro paso por el instituto? Sí, hemos aprendido, sobre todo con nuestro profesor, que nos lo enseña muy bien, haciendo los trabajos y todo, también hemos aprendido y, pues sí,
Rafa, a ver, estamos un poco tímidos, no sé si es la palabra. ¿Qué importancia tiene esta celebración de la Feria de la Ciencia desde el ámbito científico y el ámbito educativo? Hombre, a ver, la ciencia aquí en Castilblanco, desde luego en el instituto, desde hace 15 años, ya está la decimoquinta muestra, pues ha sido muy importante porque el departamento, y mira que somos poquitos, está ciencia y tecnología unidos y física y química, pero se le da mucha importancia porque además la administración apoya la iniciativa y viene gente de fuera, que podéis ver ahora del Parque de la Ciencia de Granada, de empresas como Educaciencia y la Fundación Descubre también. Entonces, desde aquí siempre se le da una importancia a la ciencia que realmente creemos que es la que debe tener. Vamos, yo como tecnólogo pues siempre voy a apostar por ello. Y en el día a día, bueno, es verdad que a través de la ciencia se descubren muchas cosas que no tenían ni idea, o que si las sabían, ni siquiera se habían parado a pensarlas. Y el hecho de trabajar en grupo, cosas prácticas, motiva muchísimo más al alumnado que, bueno, que escuchar una clase teórica sentado en la silla, ¿no? Y es verdad que en estos momentos de COVID ha sido muy complicado, porque hasta última hora no hemos podido trabajar en grupo, siempre respetando las medidas de seguridad y el protocolo COVID, pero bueno, o sea, al final se ha conseguido y aquí estamos. Cuando decía el profe que de esta forma aprendéis o adquirís mejor los conocimientos, estabas afirmando. ¿Por qué? Hombre, no es lo mismo llevarte una hora leyendo de un libro que una hora haciendo algo práctico. Yo por lo menos me entero mejor. ¿Te has enterado de cómo funcionaba la máquina de vapor? Bueno, ese era el objetivo principal, lo hemos conseguido. Ahora tenéis que trasladárselo al resto de alumnos. Mañana viene primaria, que será más complicado. A ver cómo lo explicáis, ¿no? Bueno, se intentará. Venga, gracias, chicos. Más atractivo para el alumnado, el de pequeño científico. Vamos a comenzar con uno de los experimentos que vamos a realizar. Tenemos aquí a Educaciencia, uno de los monitores que viene con Educaciencia, una de las empresas externas que participa en esta Feria de la Ciencia. ¿Y qué le vas a explicar? ¿Tu nombre, perdona? Jorge. Jorge, ¿qué le vas a explicar? Esto se llama Ludión y funciona con un hilo invisible. A ver, tienes que coger de aquí abajo, tirar despacito. Tira, oye, está sacando algo, sube. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido para abajo y no le ha hecho nada. ¿Y eso cómo es? ¿A qué crees que se ve? No sé. A ver, prueba tú, mira. Tira. A ver, chicos, ¿escuchamos el porqué? Bueno, pues a ver, esto es muy sencillo. Esto lo inventó Descartes en el siglo XVII, se llama Ludión y se basa en el principio de Pascal, que transmite la presión por el cual decimos que una presión aplicada a un fluido se transmite por igual a todas sus partes, ¿vale? Entonces aquí dentro tenemos un pequeño submarino que tiene una burbujita de aire ahí arriba, ¿la veis? Si esa burbujita de aire hace que el submarino quiera subir para arriba, aplica una fuerza hacia arriba. Si yo aplico más fuerza que la presión que hace para arriba el aire, baja, porque estoy apretando. Si aprieto, baja. Si suelto, sube. Pues fíjate lo que estoy escuchando aquí. ¿Qué os pasaba? ¿Qué creíais que qué? Que había un hilo. Habéis creído, ¿no? Lo invisible. A ver, voy a preguntarle también al resto, Juan Jesús. Aquí te veo que llevas algo en el vaso. ¿Qué es eso? No sé, lo he hecho ahí atrás. ¿Lo habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? A ver, contadme. ¿Qué es eso? Moco verde. Un slime ecológico. Comestible y todo, ¿eh? Comestible. Polímero. Contadme qué es. Polímero. Una cosa de plástico que la mezclas con calcio y secasín. A ver, vamos a escuchar la explicación, ¿nos mováis? Bueno, lo que tenemos aquí es alginato, que ha formado una reacción de polimerización con el calcio que había en el otro recipiente, ¿vale? Esto lo utilizamos para hablar de las macromoléculas, que es de lo que estamos hechos los seres vivos, las proteínas, el ADN, son moléculas gigantes. Una molécula normal, normal entre comillas, porque todas son normales, podría ser esta de
que este modelo representa el bicarbonato de sodio, ¿no? Que tiene 6 átomos. El ácido cítrico es una representación del ácido que hay en el limón, en el tomate, en la manzana, ¿vale? Que es lo que nos sabe ácido luego, que tiene, pues, no sé, 20 y tantos átomos, por ejemplo. Otra macromolécula biológica, que esto es lo que hace la célula, la mitocondria dentro de la célula, esta es la fuente de energía de la célula animal y vegetal. Y esta molécula se llama adenosín trifosfato, es una molécula mucho más grande, tiene aquí 3 fósforos y aquí tiene los nitrógenos, ¿vale? Bueno, pues esto es otra molécula muy grande que hacen los seres vivos. Y aquí estamos simulando, en un taller de biología, pues para hablar de macromoléculas, hacemos una especie de extraterrestre extraño, viscoso, lleno de agua por dentro, con una piel que lo protege para que no pierda la humedad. Estamos en plena clase científica, ¿no? Sí, claro, nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Chicos, ¿qué hemos aprendido de este taller? También. Venga, a ver, que no había un hilo. ¿Cómo? Que no había hilo y apretaba la botella. Eso os ha dejado impresionado, ¿no? Y que no me ha enterado chafado. Lo que ha dicho. ¿Qué? Porque no había hilo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo esta edición distinta? Pero no sé si igual de interesante, contadme un poco. Pues bien, más o menos está yendo bien. A ver, a mí me gusta, este año me gusta, pero los años anteriores se podía mover por ahí y no, ¿sabes? O por lo menos permitía, ¿no? Más movilidad, intercambié más impresiones, pero bueno, lo importante es que a pesar de la situación la hayáis podido celebrar, ¿no? Sí. Bueno, nos llevamos el moco, nos llevamos las camisetas. ¿Por qué talleres habéis pasado ya? Por casi todo. ¿Y el que más os ha gustado? El de la carne, esa que la podías tocar. Y ese era un taller totalmente de biología, ¿no? Porque nunca había tocado un corazón. ¿Un corazón de qué? ¿Has visto tal? De cerdo. De bicho. ¿Y pulmones? ¿Y qué te ha parecido, Rubén? Guapo. ¿Guapo? ¿Tenéis claro que os queréis dedicar de mayor? ¿Qué curso no. sois? ¿De qué curso Segundo. Sois? Segundo. ¿Y qué? ¿Vais a tirar por la ciencia o por letra? Ciencia. Bien, ¿y más o menos tenéis ya pensado por dónde vais a ir? ¿Cuál va a ser la rama que vais a estudiar? No. Nada. Estamos dudosos. Ahora todavía. Es meto ciencia, ¿no? Queremos ser futbolistas. ¿Y aparte? ¿Y aparte qué? No sabemos. No lo tienen claro, pero bueno, estáis por lo menos disfrutando y lo más importante que os llama la atención el ámbito científico, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos viendo cómo las explicaciones de estos monitores de este taller de educaciencia están llegando a estos alumnos, que aquí los podemos ver cómo están disfrutando en la elaboración de ese. Dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero dice Tora. Intercambiamos también impresiones con la directora de Castiblanco, Susana Castro, que bueno, aunque no depende directamente de tu departamento, porque eres del departamento de lengua, pero bueno, como directora estás igual de volcada en esta celebración, una edición que vuelve al formato presencial a pesar de las circunstancias, pero que creo que a pesar de un poco la reticencia que había de cómo se iba a celebrar, al final ha sido todo un éxito. Sí, lo hemos podido organizar secundaria una mañana, primaria ahora esta mañana, con todas las medidas, y la verdad es que sí, ha salido mejor de lo que esperábamos. Susana, ¿el por qué es tan importante para un centro educativo la celebración de esta Feria de la Ciencia? Pues mira, esta feria, además de que lleva ya, esta es la 15ª edición, es que es una feria que no, donde participan los alumnos. Entonces, nuestros alumnos de tercero y cuarto de ESO son los que preparan los talleres con sus profesores de ciencias y ellos son los que los desarrollan y se los explican a los más pequeños. Y es una manera también de fomentar la ciencia en el alumnado, una motivación científica extra, no solo la teoría o en las clases, aunque ellos hacen prácticas en los laboratorios, ahora menos con el COVID. Pues para ellos un encuentro de muchos stands y de muchos experimentos y muchas prácticas científicas. Susana, días, tanto a los profesores como a los alumnos protagonistas de esta edición. Bueno, pues lo primero, gracias. Lo primero que les tengo que decir, gracias al profesorado de ciencia. Bueno, también hay algunos de letras que ha participado, a la profesora de FP básica, que también ha estado al pie del cañón con la Feria de la Ciencia, y a todos los alumnos que hacen un esfuerzo, porque han tenido que preparar los talleres con las medidas COVID
y la verdad es que sobre todo gracias y enhorabuena, gracias y enhorabuena. ¿Habrá 16ª Feria de la Ciencia? Sí. Si depende... Sí, sí, porque este año estábamos más reticentes, decíamos cómo va a salir, con el tema del COVID, el escenario ha cambiado radicalmente, pero bueno, hemos visto otra posibilidad para el año que viene, ya tenemos ideas nuevas para el año que viene. Así. Pues muchas gracias también, Susana, a ti, enhorabuena, y nada, a continuar trabajando en lo que será la 16ª Feria de la Ciencia. Gracias. Venga, gracias. Después de tres canciones seguía, analizando la movida, no sale si está de en día. Este taller dedicado al alumno nos han pedido el favor de, bueno, experimentar con nuestra cámara para que la gente en casa puedan ver qué pasa con la luz. A ver, contadme, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos demostrando? Pues un CD tiene una película fina y transparente que descompone la luz. Entonces, si tapamos justo el centro y acercamos o alejamos el CD, se podrán ver los colores del arcoíris. Algo que los vecinos están viendo en casa, lo están comprobando como si estuvieran aquí en esta Feria de la Ciencia. ¿Qué les está gustando más a los jóvenes sobre este taller? Pues la variedad que hay. Podemos ver ahí al fondo... corazones de cerdo, pulmones que se hinchan, el ADN de un kiwi y aquí también un reloj con limones. ¿Y ustedes qué estáis aprendiendo? Pues muchos experimentos, la verdad, mucha variedad, cosas que en verdad no sabíamos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en la electricidad, que el grafito puede conducir la electricidad, que con los limones podemos hacer unos... conductos para que funcione el reloj, por ejemplo, y aquí pues los componentes que llevan algunos alimentos que tenemos en casa, por ejemplo el curry, el cúrcuma, la clorofila que brilla, espérate. A ver. La clorofila que cambia de color, por ejemplo, la tónica que brilla debido a la quinina y el aguanón, el curry y la cúrcuma que se vuelve más fluorescente y ya está, pues eso. ¿Cómo te llamas? María López Tello. María, ¿a qué te vas a dedicar? Yo quiero ser veterinaria. Ciencia, ciencia, ¿no? Sí. Ya que está aquí la profe de ciencia, creo que eres de matemática. No, de física y química. Física y química. ¿Cómo está siendo la experiencia? Es verdad que... bueno, se pensaba, ¿no?, si se hacía la Feria de la Ciencia presencial o no, pero bueno, con la explicación de María yo creo que bastan todas las palabras, ¿no? Sí, sí, estos alumnos se lo explican muy bien los experimentos y está siendo una experiencia muy buena. Ustedes que pertenecéis al ámbito científico, ¿cómo se nota el hecho que se desarrolle la Feria de la Ciencia en cuanto a sus avances o progresos educativos? Hombre, la ciencia va evolucionando y aquí los alumnos pues van experimentando y viendo por sí mismos cosas curiosas que en casa no podrían hacer. ¿Cómo, qué balance estamos haciendo de este primer día de Feria de la Ciencia? Muy positivo. Ha habido mucha concurrencia y esperemos que siga así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengo el hotel en un putero, 24 horas no dan para lo que quiero. Baby, si tú fueras la muerte yo me muero. La noche grita sexo. Adentro de esos labios, bebé, déjame preso. Te abro las dos piernas y te atravieso. Hey. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Baby, es que tú eres mía, lo que te haría. Si el reloj no diera más tiempo. Baby, es que tú eres mía, lo que te haría. Si el reloj no diera más tiempo.
Uri. Ella perrea sola todos los clásicos del uni. Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Pero se envició. Te vas con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile fuck you, we puta. Real hasta la muerte. Brr. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj. Recibe este taller, aquí me encuentro con las alumnas y el resto del alumnado que está haciendo hoy, le toca ejercer de profesores. A ver, ¿ustedes qué estáis haciendo? ¿Qué os han dicho? Ah, que nos toquemos este kiwi para hacer... No para sé. Hacer el ADN del kiwi. Vamos a conocer el ADN del kiwi. Bueno, y ahora nos quedamos un poco perplejos, que los kiwis tienen ADN. Sí. Sí. A ver, contame, ¿qué le vais a enseñar a los alumnos? Pues mediante este experimento se extrae el ADN del kiwi. Primero se prepara una disolución de agua, jabón y sal. Después se mezcla con el kiwi y por último se le añade el etanol, que es un tipo de alcohol que lo que hace es que se rompe la célula vegetal y sale el ADN. A ver, ¿lo podemos ver in situ? ¿Cómo sería ese ADN? Venga, vamos a verlo. Mira, esto es una vez ya terminado. Aquí se ve todo esto, sería el ADN del kiwi. Si cogemos un palito, podemos ver cómo sale. Mira, eso que se ve ahí sería el ADN del kiwi. En este más grande que también se puede ver las líneas blancas que hay entre medio, que eso sería el ADN. Vale, ¿y con esto qué queréis intentar transmitir a los alumnos? Lo estamos viendo a través de un kiwi, pero si lo extrapolamos a nuestro cuerpo, ¿qué queréis demostrarles? Pues cómo sería el ADN y cómo gracias al ADN, a las mutaciones que ocurren en ella, hemos ido evolucionando. Por ejemplo, ¿qué tipo de evolución hemos tenido? Pues mira, allí está desde nuestro homínido más antiguo hasta el actual, que todos hemos ido evolucionando gracias a las mutaciones, que es el motor de la evolución. Bueno, pues vamos a ver esas mutaciones y cómo ha sido esa evolución gracias a estos cambios. El que más me gusta. ¿Te puedo hacer una lanza, un martillo? A ver, dentro de una explicación decía la compañera que gracias a las mutaciones hemos ido evolucionando y bueno, la sociedad ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Pues aquí tenemos el homínido, que es el Tinder de los homínidos. Va del más antiguo al más reciente. Aquí tenemos una línea del tiempo en la que vemos la antigüedad de cada uno. Tenemos aquí un montón de frases y de habilidades que tienen los homínidos. A mí el que en concreto más me gusta es el Homo habilis, que te puede hacer una lanza o un martillo y conquistarte el corazón con cualquier otro trabajillo. Tenemos aquí, hay muchas personas que han elegido diferentes personas, porque a cada persona le vamos diciendo que elija el que más le gusta. Hemos visto que el que más quieren es al macaco y al Homo erectus, por su nombre goloso. ¿Cuál es tu preferido? Bueno, pues a ver... Hombre, yo me quedaría con... ¿El sapiens? El Homo sapiens. Otra buena lección. ¿Sabe decorar casa? Cuidado. Además, esta sabe nadar. Le gusta mucho la verdurita, es muy sociable. Le gustan mucho las piedras a esta señora. Y aquí tenemos un problema porque es Lucy, pero es transexual. Hubo un problema porque se llama Lucy, pero tenemos aquí el signo masculino, transexual. Y el Homo sapiens es un género no binario, como vemos en todo, hay macho o hembra, y aquí es un género no binario. Recuérdame tu nombre. Nuria. Nuria, bueno, yo con las mascarillas me pierdo, pero Nuria, tú hoy tienes que estar contenta, ¿no? Vamos. Nuria decía, ¿tú eres de qué curso? De cuarto A. Cuarto A, ¿es tu último año?
bueno, me imagino que estás disfrutando esta feria de la ciencia, lo grande, sí. ¿Por qué? Es que hay un montón de stand. Es la primera vez, que yo creo, bueno, desde que estoy aquí, desde que tengo un poquito de mente, que vemos estos stands. La verdad que a mí prefiero mejor los stands que las clases, porque la verdad que las clases te perdías un poco con ¿y dónde está este? ¿Y dónde está el otro? La verdad que los stands están bastante bien. Me gustaría que se repitiera otros años. ¿Qué recomendarías al profesorado, a los alumnos que se quedan? El año que viene te marchas, pero ¿qué recomendarías? Sí. Pues yo la verdad que hagan actividades como esta, porque la verdad que está bastante bien cómo está organizada y todo eso y demás. Las prácticas y de todo eso, la verdad que está bastante bien. ¿Con qué te quedas de esta última edición en la que vas a participar de forma, bueno, bastante activa, ¿no, Nuria? Yo me quedo con el Ominder. ¿Con qué? Con el Ominder. Es que es muy goloso, me gusta mucho. Y te vemos que lo estás disfrutando. Bastante. Yo creo que te preguntaba hace poco que a qué te ibas a dedicar y, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Yo me dedico al diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Aquí lo vemos, ¿no? Bueno, este es el de mi amiga, pero ¿sí? El mío está por ahí. También está por ahí, participaste en lo que era el concurso con tus diseños y bueno, decías que te vas a dedicar a diseño gráfico, pero no vas a dejar de lado, ¿no?, los conocimientos que has adquirido a través de esta carrera de la ciencia. Además que la verdad que he aprendido bastantes cosas y hemos hecho participar en muchas cosas y la verdad que estamos, además, que no sea una feria que sea aburrida, la verdad que este año ha estado bastante bien. Bueno, pues te dejo que sigas disfrutando, que mañana todavía queda una larga jornada con los más pequeñitos y que les sigas explicando así de bien, pues, cómo ha ido la evolución a través de esas mutaciones en el ADN. Gracias. A ti. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó. Monitores del Parque de la Ciencia de Granada. Aquí tenemos otro taller bajo presión. Me encuentro aquí con dos alumnos. ¿Qué estáis haciendo? Un pulso con aire. Un pulso con aire. Y bueno, ¿qué queréis aprender a través de este pulso con aire? ¿Cómo han explicado? Pues porque si aprieta sale aire. Eso evidentemente. Que no sé. A ver, venga, a ver. Ahora que me dé la explicación el monitor. ¿Cómo es? Pensé que se pone así, ¿no? Venga. Una, dos y tres. Espérate. Oye. Que tienen que estar los dos en el tres. O el cuatro. Los dos en el tres. Y ahí. Una. ¿Pero esto es rapidez o fortaleza? Fortaleza. Bueno, pues yo creía que era rapidez. Bueno, vamos a hacerlo con fortaleza. A ver, cuéntame. ¿Tú cuál quieres? Yo este. Las chicas. ¿Vale? Van a... ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué pasa? ¿Que con el pequeño es más fácil ganar? Damos la explicación. Bueno, efectivamente con el chico es más fácil. Ellos anteriormente estaban haciendo un pulso con aire y el aire se puede comprimir. En este caso tenemos un líquido que son incomprensibles, ¿vale? No se pueden comprimir. Él ha elegido el chiquitito. En principio, bueno, pensaríamos que el grande ganaría. Así que vamos a ver qué pasa. Cuento yo, ¿eh? Da igual, no te preocupes. Una, dos... Espérate, está apretando. Bien. Está apretando. Espérate. Una, dos... Ha ganado el pequeño. Ha ganado el pequeño. ¿Por qué crees que ha ganado tú? Pues yo qué sé. A ver, me da la explicación científica. Mira, en modo rápido y fácil. La fórmula de la presión es fácil. Presión es igual a fuerza dividido por superficie. Aquí tengo menos superficie, por lo tanto,
a igual presión, aquí voy a ejercer más fuerza que aquí. Esto sería el principio de las prensas hidráulicas o los gatos hidráulicos. Con muy poquita, o con un émbolo muy chiquitito, voy a ejercer muchísima fuerza y puedo elevar o mover cosas muy grandes. Tengo aquí el Titanic. ¿Qué más tenemos en este taller? Pues aquí podemos hablar también de cómo, si yo le doy la vuelta, se me puede quedar aquí atascado, pero haciendo un pequeño remolino, organizamos para que el aire pueda subir y el agua pueda bajar. Es una cuestión aquí, en este caso, de organización. Teníamos aire, agua, y tenemos que organizar para que, porque si yo hago así, va a querer subir, van a querer bajar y no. Primero es cuestión de unos suben, otros quieren bajar, pero si hacemos un pequeño torbellino, hacemos que las dos cosas suben y bajan al mismo tiempo, ¿vale? A través de estas demostraciones, ¿qué queremos, qué conceptos queremos que se lleven adquiridos los alumnos que pasan? Pues mira, queremos que a partir de pequeñas experiencias, porque acercar la ciencia a ellos, ¿no? De decir, bueno, porque ellos ven esa ciencia pues desde las clases, desde tal, y decir, bueno, ¿eso para qué me sirve? Pues para realmente en el entorno cotidiano ves que realmente que las matemáticas, que la física, que la química, que todo nos rodea y que todo nos sirve para comprender las cosas un poquito mejor. Son 15 años de la Feria de la Ciencia de Castiblanco. Es verdad que ustedes venís del Parque de la Ciencia de Granada, el que tiene, bueno, un mayor protagonismo en Andalucía. Tú, como monitor de allí, de ese Parque de la Ciencia, ¿cómo ves la Feria de Castiblanco? Pues la verdad es que la veo muy bien, o sea, muy bien. Hace muchos años que estuve por aquí, ya hace tiempo, con el planetario y tal, y es de agradecer que se haya mantenido durante este tiempo la feria, también en esta época que es poco regular para todos, que se siga manteniendo la feria, la ciencia y ese acercamiento a los niños y a los alumnos. Nos marchamos, pero ¿qué tenemos aquí antes de irnos? Esta, por ejemplo, esto ya es mediante un pequeño, bueno, ordenador. Lo que hacemos es, mediante este sensor de presión, ¿vale? Bueno, de fuerza, mejor dicho, podemos medir la fuerza que nosotros podemos tener, ¿vale? Pero también lo podemos extrapolar a lo que sería la atmósfera terrestre. Claro, nosotros tenemos una presión aquí encima nuestra brutal, la cual nosotros no, nuestro cuerpo está acostumbrado y no nos damos cuenta. Pero si yo le diese a la gráfica, ahí, por mucho que yo hiciera, nunca, vamos, imposible llegar a una atmósfera de fuerza, que es lo que mi cuerpo está soportando. O sea, nuestro cuerpo está hecho para aguantar presión, no lo notamos, pero bueno, así por lo menos también acercamos. Teníamos una pequeña competición con los alumnos a ver quién era más fuerte y tal, y después le decía, mira, pues eso no es comparado con lo que tienes en lo alto y lo que aguantamos. Muchísimas gracias. Hoy seguro que hemos aprendido un poquito más sobre la presión y sobre la fuerza y la atmósfera que tenemos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quiere. Talleres que nos recomendaba uno de los alumnos con el que hablábamos antes. Voy a preguntarle en qué consiste este taller que vais. Lo primero, ¿qué es lo que intentáis transmitir a los alumnos que están pasando por aquí? ¿Qué les queréis contar? Cómo funcionan los órganos, el corazón, los pulmones, básicamente esto. Vale, y para ello lo mejor, siempre lo digo, una imagen vale más que mil palabras. Entonces tenemos aquí
una serie de órganos que me vais a presentar. Vale, primero, estos son los corazones. El que explica los corazones no está aquí, está dando vueltas, luego vendrá. Pero vamos, yo te puedo explicar. El corazón consta de cuatro partes, cuatro cavidades, por las que se va guiando. Está abierto para que... Lo primero, este corazón, ¿a quién pertenece? A un cerdo. Vale. Todo una carnicería, nada ilegal, todo legal. Vale, esto aquí nos muestra el corazón que está abierto para que hagamos sus partes. Y aquí lo tenemos cerrado para que veamos su superficie y veamos que está por fuera. Vale. Consta de cuatro partes. Sí, cuatro cavidades. Cuatro cavidades. ¿Qué pasa en esas cuatro cavidades? Que circula la sangre. Vale, tiene que ir pasando de una cavidad a la otra. Exacto. Eso va a función de los pulmones, porque... Vámonos a los pulmones. Primero, estos dos son diferentes. Este tiene dos lóbulos y este tiene tres, debido a que está al lado del corazón. Y esto ocupa una gran parte. Esto es la tráquea y esa es la lengua del cerdo, que va unida. Natalia, explícale, díganselo. Venga, aquí se explica. A ver, aquí está la tráquea. Y he puesto esto para poder soplar y que se hinche. Porque es un tejido esponjoso, porque se tiene que llenar y se desinfla y se llena. ¿Qué explicación le dais aquí? Una verga así. Pues como pasa, en plan, el aire pasa por la tráquea hasta llegar a los pulmones y una vez que yo dejo de soplar, se vacía la respiración. Proceso respiratorio. ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos una cabeza de cerdo partida a la mitad, donde se ve aquí el cerebelo, que se ve claramente aquí el árbol de la vida. Y aquí el cerebro partió la mitad aquí con sus circunvoluciones, que son las rugosidades que le caracterizan. ¿Qué os preguntan los alumnos que pasan por aquí? Simplemente lo tocan y ya está, no tienen muchas dudas. ¿Qué es lo que más os está llamando la atención de este taller? A la gente los pulmones. ¿Que no lo ven en casa? A la gente los pulmones, porque al ver que se llenan... No es normalmente verlo en cualquier lugar y está bien porque por lo menos este año con el tema del COVID estamos viendo estas cosas y está divertido. ¿Tú qué has aprendido convirtiéndote hoy en docente de este taller? La verdad es que estas cosas ya las sabía porque me interesa mucho el tema de la ciencia y la biología, pero la verdad es que está muy interesante el cuerpo humano y animo a que la gente estudie esto porque la verdad es que está interesante y es bueno saberlo, además con el tema del COVID. ¿De qué curso eres? De tercero B. ¿Tienes claro ya qué te vas a dedicar? Psicología y salud mental. Bueno, también ámbito científico, sí. Y sobre todo sanitario. ¿Por qué? Porque creo que tiene que integrarse en la sociedad temas X y palabras tabú que tenemos que integrar, porque la verdad que estamos en pleno 2021 y la gente vamos progresando, entonces tenemos que saber que las cosas no tienen que ser tímidas ni nada de eso, que tienen que darse a la luz. Muy bien, muchísimas gracias por tus explicaciones. Después de haber intercambiado impresiones con ellos, yo creo que tenemos claro que vas a ser una alumna brillante. ¿Cómo va el curso? Muy bien, la verdad. Muy bien, no se nota. Enhorabuena por estas explicaciones y nada, que sigáis disfrutando, lo estáis disfrutando. La verdad que sí. Pues nada, seguid así, muchas gracias. Igualmente. Si me quieres ver, dame el último motivo. Después que se acabe, ya lo he decidido. Agarra tú y también agarra tu camino. Y si te molesta, ok, sigue por tu way. La relación está rota y no se pega ni con te. Lo que pasó, pasó. Me pediste 3 minutos y estás hablando. No quiero saber de ti, tú tampoco de mí. Le amo el último capítulo y lleguemos al fin. No quiero saber de ti, tú tampoco de mí. Ahora todo es distinto. En esta visita también a la Feria de la Ciencia nos encontramos con el alcalde, con quien vamos a finalizar este reportaje, que nos cuente su experiencia. Ha pasado por cada uno de los talleres y en esta ocasión los alumnos se han convertido en docentes y han sido los encargados de darte las explicaciones. Haznos balance de esta Feria de la Ciencia. Pues la verdad que el balance es muy positivo y destacar el ambiente que hay en esta 15ª Feria de la Ciencia, que el año pasado no pudimos celebrar y que este año, bueno, pues lo estamos celebrando de una manera especial, cumpliendo con las medidas y con los protocolos que nos obliga el COVID, pero aquí en este gimnasio del Instituto de Castilblanco
con un excelente ambiente y disfrutando de nuestros jóvenes, que es lo principal, que la ciencia se transmita de una forma divertida, de una forma amena y en un ambiente festivo como es el que vuelve a tener este centro de secundaria del Instituto de Castilblanco de los Arroyos. Por lo tanto, yo felicitar a todos nuestros jóvenes, porque la verdad que la han hecho formidable, la han hecho estupendo, y a sus profesores, porque verdaderamente también en el día a día pues están haciendo ese trabajo que bueno, que ellos tienen la ocasión de transmitirnos en esta Feria de la Ciencia. Así que felicitarlo, igual que a todas aquellas pues instituciones como Fundación Descubre, como el Parque de las Ciencias de Granada, como Canal Sur, que está también acompañándonos en la mañana de hoy, y todas aquellas instituciones que colaboran para que esta Feria de la Ciencia sea también una fiesta de la ciencia. Una fiesta en la que, como dice José Manuel, los más pequeños han aprendido de forma divertida. Hoy ha sido tú el alumno, ellos los profesores. ¿Qué explicaciones han sido las que te han dado? Bueno, pues me han explicado un poquito de todo, ¿no? Y la verdad que de una manera, pues que yo dices tú, bueno, ¿cómo es posible esta capacidad de, en un periodo tan corto de tiempo, pues las exposiciones que en cada uno de los talleres pues nos han ido realizando? Así que verdaderamente impresionado con esa capacidad de concretar y que en tan poco tiempo pues te transmitan los conocimientos que nos han transmitido con cada uno de los experimentos de esta mañana. Contento, orgulloso de nuestros jóvenes y por lo tanto invitarles y animarles, como he hecho en cada uno de los talleres, a que sigan adelante. Ese es el objetivo fundamental de la celebración de esta Feria de la Ciencia, que este año ha cumplido su 15ª edición, y hasta aquí este reportaje en el que hemos intentado llevaros a casa cómo se ha desarrollado y cuáles han sido esas explicaciones en cada uno de los 11 talleres que han formado parte de esta edición. En la memoria tú te olvidas de cuando hacíamos cositas indebidas, y ahora con tu piqueta usa los panties, el color de la blusa, me tiene dando vueltas por ruleta rusa. Cuando tú quieras me usa, cuando te lo echas en la medusa. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables amor, oh, oh. Conócete mis intenciones, yeah. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables amor, oh, oh. Conócete mis intenciones. Los marcianos, los marcianos, luna hay, creí que hay, Gabby Music, dime lo mismo, Lalo, 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 cuando tú quieras me usas, pero no se vale a mí.